tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes, Antequera. Gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Porque no sé si lo sienten como yo, pero esta no es una tarde cualquiera. Sin duda no lo es, porque esta tarde, querido amigo, juntos seguimos escribiendo la historia de la ciudad. Esta tarde van a conocer a las personas, a los antequeranos y antequeranas, que ahora más que nunca están preparados para seguir trabajando por Antequera. Me encanta la vista que tengo yo desde aquí, porque puedo veros a todos. Puedo ver a aquellos que nos habéis acompañado a lo largo de estos 4 años de trabajo. Puedo ver también a aquellos que saben que hoy es el día de apoyar, de arropar, de dar ánimo para seguir trabajando. A esos que han tenido la valentía de continuar o empezar un nuevo camino personal para trabajar por la ciudad. Y a aquellos que hoy vienen por primera vez. A todos, gracias. Gracias por estar aquí, por seguir ese instinto o esa experiencia que ahora o hace un tiempo les dijo que de verdad había proyectos para mejorar Antequera. Proyectos por los que vale la pena apostar. El proyecto que hoy aquí nos trae el equipo del Partido Popular de Antequera. En definitiva, me encanta veros a todos esta tarde. Y sé que no podría contarle, no acertaría a explicar cada una de los motivos por los que hoy estamos nosotros aquí. Seguramente si preguntara, me bajara de este escenario y preguntara uno por uno, pues sería muy distinto. Pero les diré algo. Por muy numerosos que seamos esta tarde, por muy diferentes que sean nuestras circunstancias, hoy hay algo que nos identifica a todos. Hay algo mágico esta noche en este espacio, algo que nos mueve, algo que nos une y que estén muy atentos porque va a guiar esta noche este acto. Antequera, siempre Antequera. Ese que ven ahí es nuestro fin. En ella se unen todos nuestros objetivos. Todos nuestros sueños, los de hoy y los de mañana. Porque creemos en una ciudad mejor y sabemos que hay personas que lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Porque lo que hoy venimos a contarles es que el proyecto es verdadero. Posible si se trabaja a diario. Proyectos realistas que han hecho de la Antequera de hoy una ciudad mejor para todos. Para que la disfruten nuestros mayores, para que crezcan nuestros hijos, de oportunidades para los jóvenes, de espacios accesibles para todas las personas. Pero es cierto, estarán conmigo, muchos me lo dirán, no es suficiente. No podemos quedarnos solo en una Antequera mejor, queremos una Antequera de futuro. Y para eso ya tenemos la experiencia. Pero hoy tenemos también los ingredientes y se los vamos a contar, porque lo sabemos. Estabilidad, confianza, transparencia, seguridad, pero sobre todo lo que hay que hacer es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Sí? En este caso no les vamos a contar pócimas mágicas. No tenemos. Han sido 4 años en los que el equipo del Partido Popular de Antequera ha trabajado mucho. Se han hecho muchas cosas. Ha sido tanto trabajo que a veces no nos acordamos cómo era la Antequera de 2011. Si existía este otro espacio y cómo estaba. ¿Estaba ese rincón ya de la ciudad así? ¿Qué planes había y se hacían? ¿O en qué se invertía el dinero público? Sí, han sido tantas cosas que merece la pena que esta tarde dediquemos estos primeros minutos a recordar ese trabajo. 4 años de trabajo que han empezado a cambiar la ciudad, a mejorarla, si no,
estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. Los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Solo un ejemplo de las muchas cosas que se han hecho. Como les decía, nuevos espacios, nuevas infraestructuras, modernización, posibilidades educativas, planes de empleabilidad, de restauración. ¿Cuántas cosas podría yo contarles? Y además, ahora que he visto el vídeo, también se me vienen a mí muchas de ellas a la cabeza. Pero esta tarde no quiero ser yo la única que hable, que además hablo mucho. Sino que además estoy viendo por el público, ya lo he dicho antes que me estaba fijando, a caras que sé que han sido testigos de esa transformación de la que estamos hablando de esta tarde. Gente que ha seguido muy de cerca cada cosa que se ha hecho en la ciudad. Tere, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como saben, te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Puedes? Puedo. Bueno, voy a pillar a Tere. Como saben, todas las semanas Tere, a través de la onda, pues sigue muy de cerca los temas que tienen que ver con Antequera. Ella además es muchas veces voz de lo que le dicen los vecinos. Oye, sí, Tere, sí. Di esto por la radio, ¿verdad? Sí. Yo, Tere, estábamos hablando de alguna de las iniciativas, ¿no? Destacaría, por ejemplo, y además es que uno de los temas que vosotros habéis tratado mucho, las aceras, las calles. Eso que ha hecho posible que andemos mucho mejor por Antequera. Dinos alguna anécdota, alguna obra, algo que se haya hecho que tú creas que ha sido significativo para los ciudadanos. Pues mira, yo la calle Garzón, por ejemplo, que tenía que trabajar allí y pasaba con una señora mayor y siempre protestaba del piso. Uh-huh. Entonces ahora cuando paso y lo veo tan accesible para todas las personas mayores que necesitan esa comodidad, pues me parece maravilloso.
El otro día fui a San Juan y la cuesta a Los Rojas, por ejemplo, que yo antes bajaba pegadilla a la pared, pues allá abajo suelta y por la acera con comodidad. Entonces yo creo que todo lo que se está haciendo es mirando a las personas mayores más que a nadie, me da a mí la impresión, porque ya soy de la edad. Y entonces pues yo agradezco mucho que pues, se pueda ir desde la Plaza de San Sebastián al paseo con una silla de ruedas cómodamente, sin tener ningún impedimento, y que eso le facilita la vida a todo el mundo. O sea, a los que vamos andando y a los que van en silla de ruedas o tienen que llevar otra clase de andador o cualquier cosa así. Muchas gracias, Sere, gracias. Sere ha dado la clave, algo que yo destacaría, la política de las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que, sin embargo, para nosotros, para los ciudadanos del día a día, son las más importantes. Le voy a contar algo. Hace tiempo se pensaba que solo las inversiones faraónicas eran las que llenaban periódicos. Y sin embargo ahora, hoy en día, Antequera llena titulares nacionales con políticas racionales. Les explico. Por ejemplo, un empresario de la hostelería decide emprender, ampliar su negocio, montar una terraza. Imagínense lo que supone. Pues el ayuntamiento piensa, ¿cómo le puedo ayudar? Pues que no paguen impuestos por esa terraza. Algo que yo hoy le explico y parece muy lógico, Antequera es el único municipio de España que lo hace. Y ha sido el primero. Algo que nos parece para nosotros hoy muy lógico. Otro ejemplo, por ejemplo. Vamos a pensar que todos los ayuntamientos tienen obras que hacer, ¿no? La dedican a las calles, mejorar las calles. Pues porque en esos proyectos no metemos ya medidas de accesibilidad, es decir, que permitan a la gente que tiene dificultades para andar que puedan caminar. Eso que parece ahora tan lógico no se hacía. Se han hecho obras de calles arregladas en 2009 que no se le había dado las medidas de accesibilidad. Se ha tenido que hacer de hecho un plan específico de eliminación de barreras arquitectónicas. Es algo que ahora puede parecer lógico. Jesús, buenas tardes. Ahora que hablo de eliminación de barreras arquitectónicas, todos los vemos, pero realmente tú sabes que eso para el día a día es principal, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ponte de pie, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, en realidad, en estos 4 años... yo he visto que Antequera ha dado un giro de 180 grados en materia de accesibilidad. Solo hay que pasarse por la Plaza Fernández Viaga, nuestro Paseo Real y cualquier plaza, vaya, cualquier barrio, rampas por todos los sitios. Tenemos también lo que es el Parque de la Negrita, que nunca hemos visto un parque adaptado, con un columpio adaptado para niños especiales. Aquí en Antequera, por desgracia, hay muchos niños discapacitados y pueden también, porque también tienen, ellos también tienen derecho a tener un columpio, sí, como todo el mundo. También tengo que dar las gracias a este equipo de gobierno, porque con el tema del bazo terapéutico y en especial a Alberto Vallespín, porque se ha conseguido de que el bazo terapéutico de Reina Sofía estuviese 4 o 5 años sin utilizar y se le ha dado vida para todos estos niños de Reina Sofía. Que por desgracia mi hijo no ha podido estar ahí, pero... Pero lo ha luchado, sí, lo ha luchado. Pero otros niños, sí, y hacen su terapia y hacen todo su trabajo. Y yo, vaya, estoy muy contento con este equipo y lo más importante es que se han suplido muchas barreras que todos los días, pero todavía quedan otros 4 años más para seguir trabajando en ello, ¿eh? Muchas gracias. Cosas muy sencillas, que cuestan muy poco y que, sin embargo, hay personas como Jesús que han tardado muchos años para conseguirla.
La política de las pequeñas cosas, le decía, la política de la coherencia. Es más, yo diría decisiones coherentes, voluntad de ayudar, y sobre todo a los que más lo necesitan. Se ha duplicado el gasto social en estos últimos 4 años. Sí, la situación económica, lo han dicho muchas veces los responsables del equipo de gobierno del Partido Popular, la situación económica era la peor. Y las familias necesitaban más que nunca la ayuda de la administración. ¿Cómo gobernar sin voluntad de ayudar? Es algo que es muy posible que no se le ha ido de la cabeza a ninguna de las personas que han estado al frente del ayuntamiento en estos 4 años. Y ahora que estoy hablando de ayudar, estoy viendo ahí a Angelita. Buenas tardes, Angelita. Hola, buenas tardes a todos. Hablaba yo de ayudar, y tú también me puedes a mí ayudar a explicar un poquito la importancia de esa colaboración de la que yo hablo, de que el ayuntamiento siempre esté ahí para las personas también que voluntariamente ayudan, a los que más lo necesitan, que desgraciadamente son muchos. Esa colaboración, ese trabajo común, cuéntanos cómo trabajáis. Pues mira, desde la plataforma del voluntariado, pues siempre estamos en contacto con el ayuntamiento porque dependemos de las ayudas que nos prestan. Y desgraciadamente, con la crisis que tenemos, pues hay una cantidad de familias muy necesitadas en Antequera. Y la verdad es que cada vez que vamos y pedimos ayuda, siempre están dispuestos a ayudarnos en lo que le vayamos a pedir, siempre están dispuestos a poner el grano de arena. No se podrían hacer muchas cosas sin esa ayuda, ¿verdad? Por supuesto. Siempre esas cosas, sobre todo las cosas sociales y la ayuda a los necesitados, tienen que ser siempre con los que pueden aportar un granito de arena. Muchas gracias. Que sigáis trabajando. Aplauso muy fuerte para ellos, porque han hablado abiertamente, porque vuestro testimonio es lo más importante, es lo que vale hoy, mañana y pasado. Vuestra experiencia como ciudadano, vuestra voz, esa es la que cuenta, lo que más importa en todo esto, porque el trabajo del equipo popular en estos 4 años es para los antequeranos y las antequeranas. No hay más. Hoy es el momento de continuar con este proyecto que hoy hemos repasado un poquito. Ese del que habló en 2011 el entonces candidato al Partido Popular, Manolo Barón. Es un proyecto verdadero, un proyecto real, un proyecto transparente. Un proyecto que hace confiar en una persona que ha demostrado que trabaja por y para Antequera, Manolo Barón. Entregado a los demás con el número 26 en la candidatura del Partido Popular de Antequera, nuestro amigo Pepe Mora. Les hablaba de eso, sigue habiendo mucho este año. Con solo 26 añitos, esta joven es de Cartaojal. Es el presente, una generación preparada, pero que quiere trabajar por el lugar que le ha visto crecer. Con el número 25, Ana Belén Pérez. Desde el barrio de Veracruz, vecino de la calle Claveles, lo voy a decir todo. Y es un hombre nuevo que se une al proyecto que hoy les presentamos, que ha descubierto en este tiempo que hay una manera de hacer mejor las cosas. Con el número 25, Juan Rodríguez. No he dicho el número, Juan, solo la calle. Otra nueva cara y joven, mayordomo, por cierto, de una de las cofradías más antequeranas.
de la Cofradía de los Dolores, que se une al proyecto para demostrar que los jóvenes tienen mucho que decir en el futuro de la ciudad. Con el número 23, María Salud Fernández. Suma y sigue, juventud y preparación. 23 años, graduado en gestión y administración pública, con el número 22, Francisco Berrocal. La persona que viene a continuación ha sido ejemplo de ordenar y gestionar bien los recursos para que ahora tengamos una Antequera más limpia, sostenible y cuidada. Creo que casi no necesita presentación. Con el número 21, Andrés Calvo. De los recursos de la ciudad con fondos municipales. En el número 19, Eugenia Cero. Pronto del barrio de San Miguel, aporta su experiencia y sentido de las cosas. En el número 18, Antonio Matas. Casada, madre de dos hijos y ha crecido con 13 hermanas. Ella trabaja por el futuro de la ciudad como maestra con los más pequeños de la Salle. Con el número 17, Lourdes Rojas. De Villanueva de Cauche, alcalde pedáneo, ha terminado, oigan bien, con el feudalismo en Europa. Y todo eso con solo 34 años. Él trabaja y lucha por ese maravilloso rincón en el que vive. Con el 16, Juan Alejandro Pascual. Vienen pisando fuerte. Trabajan nuevas generaciones de Antequera y tiene muy claro cómo quiere que sea la Antequera del futuro. En el número 15, Rita María Jurado. Diplomada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Sabe por sus padres, emigrantes, que hay que trabajar
por el presente para tener un futuro mejor. En el número 14, Paqui Sánchez. Antequeranísima. Un apellido que van con la historia de la ciudad y es licenciada en ciencias biológicas. Trabaja y vive, cómo no, en su Antequera natal. Con el número 13, Magdalena Azaña. Y estudiar ciencias políticas, pero sobre todo tiene vocación por su ciudad, por el Antequera Club de Fútbol y por la Semana Santa. Con el número 12, Antonio García. Licenciado en Educación Física, ha marcado un antes y un después para la movida antequerana de los últimos 10 años. Sabe que hay que dinamizar la ciudad para que los jóvenes la elijan. En el número 11, Juan Rosa. Ingeniero técnico industrial, ha dado a los anejos el lugar que les corresponde como parte fundamental de Antequera y ha hecho en 4 años que hoy tengamos la ciudad más eficiente y sostenible. En el número 10, Juan Álvarez. El atletismo, y aquí Antequera tendrá un papel fundamental en los próximos años, porque Antequera es deporte, ella no podía faltar. Con el número 9, Eugenia Galán. Ni un vecino que no la conozca, o no hay tampoco ninguno que no cuente con ella para luchar por su derecho a tener una vivienda digna. Por eso ha sido capaz de poner en marcha el primer plan de rehabilitación de vivienda municipal. Con el número 8, María Dolores Gómez. Y para ello le ha puesto su propio sello, ayudar a quien lo necesita y cuando lo necesita. Es ejemplo de buena gestión, de cercanía, de transparencia y de sensatez. Es nuestro médico de urgencias. Con el número 6, José Luque. We'll be right back.
personas que mejor conoce las obras de Antequera. Su trabajo le ha llevado a eso. Ella sabe muy bien cuánto se ha hecho y todo lo que se puede hacer. En el número 5, María Teresa Molina. Ha hecho que muchos tengamos ya en nuestra memoria las mejores ferias o los mejores conciertos, e incluso ha conseguido que muchos nos volvamos a disfrazar en carnaval. Además, ha dado Antequera nuevos y modernos espacios donde se desarrollan nuestros futuros talentos. Con el número 4, Ana Cebrián. Antequera ha duplicado el número de visitantes y la ciudad forma ya parte de los circuitos, de esos que antes solo buscaban sol y playa. Además, la siguiente persona ha incrementado el apoyo al sector empresarial, ha trabajado de la mano. Hoy, con su trabajo, más personas eligen Antequera para emprender, comprar y viajar. Con el número 3, Belén Jiménez. Otro político de vocación, pero sobre todo antequerano de corazón, que ha sido efectivo y eficiente y ha transformado la ciudad con proyectos que ya disfrutan directamente todos los antequeranos. En el número 2, José Ramón Carmona. Pienso, hemos hablado de nuevos proyectos, de los que crecen, de los que continúan, de los que se amplían, pero hay algo que no va a cambiar. Yo soy capaz de asegurarles esta noche aquí, yo creo que ellos también, que hay algo que estará siempre en el equipo del Partido Popular de Antequera. Eso que ronda ya sus cabezas, eso que les hace trabajar y cumplir objetivos. Eso que nos une siempre. Ese lema que hoy, aquí y siempre nos llena el corazón. Antequera, siempre Antequera.
dicho aquí y donde le ha llevado su trabajo de alcalde en estos 4 años, que Antequera es la mejor ciudad del mundo. Eso le ha movido, le mueve y le sigue ilusionando. Eso es lo que ha hecho que trabaje incansablemente por y para lo antequerano, porque su política es la de las personas. Con el número uno, el alcalde y candidato Manolo Barón. Muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por hacer más grande esta ciudad, por hacer más grande nuestra Antequera, a la que amamos, a la que respetamos, a la que no ha visto nacer, a la que ha visto nacer a nuestro hijo y a la que respetaremos siempre, porque en ella vivimos y en ella viven y han muerto los nuestros, los más queridos. Gracias a las asociaciones de vecinos que nos acompañan, a todos los colectivos, a vosotros vecinos, a vosotros vecinas, de verdad, a todos los que habéis desplazado desde la comarca, incluso desde Málaga, que habéis venido algún amigo a acompañarnos en esta presentación. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante porque tenemos en juego el futuro más inmediato, como muy bien ha dicho María. Aquí tenemos un grupo de mujeres, jóvenes, de hombres, de gente de Antequera, de personas, de antequeranos, de antequeranas, que han dado un paso muy importante, un paso de responsabilidad, un paso que les va a llevar a gobernar la mejor ciudad del mundo, que es Antequera. Gracias, de verdad, muchas gracias. Antequera ha pasado 4 años en que las emociones han colmado nuestros corazones, ¿verdad, compañeros? Las emociones, porque nos hemos emocionado trabajando por nuestra ciudad. Nos hemos emocionado trabajando por lo que más nos importa, lo nuestro. Y hemos pasado momentos malos, muy malos, y momentos buenos, muy buenos. Los malos se han ido superando poco a poco. Y lo hemos ido superando con la misma receta que lo han hecho las maravillosas familias que forman esta ciudad. A nosotros en el ayuntamiento también nos costaba al principio pagar la luz, como a todas las familias y a muchas familias que lo estaban pasando mal. Y también nos costaba y nos costó mucho trabajo encarrilar. Me paro. Ahora, encarrilar el ayuntamiento. Porque al igual que a los antequeranos temían por la situación de crisis, por sus nóminas, por sus sueldos, por si se iban a quedar sin trabajo, nosotros también tuvimos dificultades para pagar las nóminas, para seguir contando con toda la plantilla de trabajadores del ayuntamiento. Pero lo logramos. Lo logramos y lo mejoramos. Porque detrás de ellos había una ciudad. Y detrás de ellos había muchas personas, muchas familias. Logramos sacar adelante esta ciudad y este ayuntamiento. Tengo que deciros que si tengo algún mérito, lo comparto con este grandísimo equipo y con la formación que me dieron mis padres. Mis padres me educaron en la honestidad, en la honradez, en el esfuerzo, en el trabajo, en conseguirlo todo
con las facultades de uno mismo y, por supuesto, dentro de los cánones que manda también nuestras creencias. Estoy muy orgulloso de la formación que me dieron mis padres. Mi padre, desgraciadamente, no pudo disfrutarlo. Seguramente desde el cielo vio aquel 22 de mayo. Estoy completamente convencido. Y supongo que diría, Manolo, ten cuidado. Ten cuidado y haz las cosas muy bien, porque Antequera es una ciudad que se lo merece. Mi madre sí lo disfrutó. Lo disfrutó como nunca, porque ella también ama esta ciudad y todos la conocéis. A mí me preguntan, el otro día me preguntaron, ¿pero de verdad que si gobernáis con la Diputación vais a convertir San Juan de Dios en una residencia para mayores? Y le dije, ¿cómo no voy a convertirla en una residencia para mayores si mi madre está en una residencia? ¿Cómo no la vamos a luchar y vamos a trabajar para convertirla? Porque eso es lo que queremos, mejorar la vida de todos, mejorar la vida de toda Antequera. Han pasado 4 años y hemos hecho muchas cosas, pero quedan muchas por hacer, muchísimas por hacer, os lo puedo asegurar. Yo me quedo más con la relación que ha tenido María Dolores con las asociaciones de vecinos. No sabéis qué cariño, no sabéis qué emoción, qué interés ha demostrado porque los barrios, todos nuestros barrios, se sientan importantes y sean importantes en Antequera. Nosotros no somos, ya me conocéis, somos más de los vecinos que de coches oficiales, ¿para qué os voy a mentir? Me gusta más. Por eso estamos cambiando la acera, Tere. Por eso la estamos cambiando. Porque en coche se va muy cómodo, pero hay que ir andando de un lado a otro. Y también me quedo con alguien que ha hecho un trabajo absolutamente entregado a Antequera. Juan Álvarez, ha luchado para que Antequera sea toda exactamente igual. Viva en Cartaojal, en Cauche, en Los Llanos, en Antequera o en cualquier anejo de todo nuestro maravilloso término municipal. Y lo ha hecho con menos dinero que nadie. Lo ha hecho con menos dinero que nadie. ¿Pero sabéis por qué lo ha hecho? Porque sabe ahorrar y no quiere despilfarrar. Pero es que todo su trabajo lo ha completado con un maravilloso y auténticamente innovador proyecto de eficiencia energética que es ejemplo para todos los ayuntamientos de Málaga y de Andalucía, os lo puedo asegurar. Me quedo, de verdad que me quedo con el ahorro energético de Juan y no con el despilfarro de dinero público que fue lo que nos encontramos en el año 2011. Me quedo con Juan. Pero si alguien ha sabido hacer las cosas, ha sabido hacer las cosas, pero de una manera absolutamente milagrosa, ha sido el cometido que ha tenido Andrés en Agua del Torcal. Agua del Torcal es una empresa municipal que se dedica, como sabéis, al suministro de agua y a la limpieza viaria y a la recogida de residuos. Cuando Andrés llegó, la empresa estaba para que entrara en concurso de acreedores, os lo puedo asegurar. Estaba o para venderla, si alguien la quería comprar, o para sacarla al concurso de acreedores, porque ni había dinero para pagar facturas, ni tampoco había dinero para pagar las nóminas. En tan solo cuatro años, Andrea ha conseguido que esa empresa sea eficiente, funcione, no despedir a ningún trabajador y que Antequera esté más limpia que nunca. Eso lo ha conseguido Andrés.
cuando llegamos al ayuntamiento, sabíamos, porque ya lo conocíamos, que la policía local tenía unas instalaciones con unas infraestructuras que eran tercermundistas. Si alguno hubierais entrado en la jefatura de la policía local, no hubierais dado crédito que eso estaba en Antequera. El compromiso con 66 trabajadores, que se dice pronto, del Ayuntamiento de Antequera fue dignificar sus instalaciones y mejorar los recursos. Porque, entre otras cosas, Ángel González dice que sin seguridad no hay libertad. Y como somos, Ángel, amantes absolutos de la libertad de las personas en Antequera, queremos que los que tienen que guardar de la seguridad trabajen con las condiciones necesarias. Y lo hemos logrado y tenemos unas instalaciones modélicas que son ejemplo para muchas ciudades de Málaga. Gracias, Ángel. Si hay algo en Antequera que todo el mundo ha palpado, pero palpado día a día, ha sido el incremento de turismo, de turistas de todas partes que vienen a Antequera. Cambiamos nuestra forma de hacerlo, ¿verdad, Belén? En vez de ir a Madrid a hacer fiestas en discotecas por la noche, en la Feria Internacional de Turismo, lo que hicimos fue ir más a Málaga, ir más a la Costa del Sol, relacionarnos más con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y darnos un giro y, en vez de mirar tanto hacia arriba, mirar más a la mejor marca turística que hay en España, que es Málaga y la Costa del Sol. Con eso hemos conseguido ampliar turismo, abaratar costes en la promoción de Antequera y conseguir cotas de ocupación hotelera que hasta la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol le llama la atención y nos llaman que no se creen que Antequera pueda tener esos índices de ocupación. Y eso lo ha hecho porque, además, lo sabéis, Belén Jiménez. Gracias. ¿Sabéis una cosa? Que en Antequera, cuando alguien quiere hacer una obra pequeña, una obra menor, ahora 1.500 euros de obra en Antequera no se pagan impuestos. Pero es que a partir del próximo año, gobernando el Partido Popular, las de 2.500 euros tampoco van a pagar impuestos. De 1.500 a 2.500. Pero es que vamos a dar y vamos a seguir trabajando para mejorar todo lo que significa la infraestructura, las barreras arquitectónicas, mejorar la ciudad, mejorar todos y cada uno de nuestros rincones y plazas, porque tenemos una ciudad que merece la pena conservar y preservar. Y eso lo ha conseguido, entre otras cosas, José Ramón Carmona. Muchas gracias. Cuando llegamos al ayuntamiento, en Antequera había un dicho que decía que por la noche, en las noches de la feria de agosto, la feria de Antequera era un absoluto fracaso, pues porque estaba muy lejos y nadie podía ir allí. Nos planteamos que la programación de feria tenía que partir desde la caseta municipal para conseguir atraer a todo el mundo por la noche. Ana Cebrián, desde la Concejalía de Festejo, ha conseguido que de no ir nadie a la feria, aglomerar 10.000, 12.000 y 15.000 personas en los conciertos de la Feria de Agosto. Y eso lo ha conseguido Ana Cebrián. Hacer obras de restauración con miles y miles de euros provenientes de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, no digo yo que no tenga mérito, ¿eh? Pero no me negarán que es mucho más fácil que hacer lo mismo, pero sin dinero. Cuando nos hemos
he encontrado en que Antequera tenía bastantes cosas que rehabilitar y restaurar, ya la habéis visto, nos dimos cuenta que la Administración Autonómica nos negó el pan y la sal. ¿Sabéis cómo hemos hecho la restauración de la Encarnación, de la Torre de San Agustín, de la Puerta de San Agustín, de la Puerta de San Juan? ¿Sabéis cómo lo hemos hecho? Con el dinero de los antequeranos y en colaboración con el Obispado de Málaga. Ah, se me olvidaba. La que lo ha hecho posible es Eugenia Cedo. Si antes me refería al turismo como una cosa que se palpaba, Alberto Vallespín, ha conseguido, apuntarlo bien, ha conseguido, en 4 años, de proponerle la dirección técnica del Patronato Deportivo Municipal tener que clausurar instalaciones deportivas como la piscina cubierta o no tener dinero para abrir la piscina de verano en el año 2011, a que Antequera entre en la Real Orden al Mérito Deportivo. Eso lo ha hecho Alberto Vallespín. Quizás el área, el trabajo más complicado haya sido el de atender a todas las personas que han estado necesitadas en estos 4 años. ¿Sabéis por qué? Pues porque ahí juegan mucho los sentimientos. Y tienes que ser muy inteligente y tener un sentido de la justicia absolutamente intachable para no dar más de lo que corresponde a unos para que otros se queden faltos. Para eso había que tener alguien que tuviera unas convicciones claras, que tuviera unos valores intachables y que tuviera la formación para saber responder y tratar con dignidad a todas las personas que pasaban por asuntos sociales. Y eso lo ha hecho Pepe Luque. Gracias, Pepe. Pero ahora quedan muchas más, ¿eh? Pero ahora quedan muchas más cosas. Queda que terminar una pista de atletismo, Eugenia. Queda que terminar una pista de atletismo. Y me temo que lo vamos a tener que hacer solos, me temo, aunque también me llenará de orgullo, porque lo que se hace solo y con la ayuda de los antequeranos solamente, eso es todavía más agradable. Pero es que, Teresa, vamos a tener que hacer más instalaciones deportivas y más obras, y vamos a tener que remodelar muchos más parques infantiles, para que todos los niños, como ha dicho Jesús, puedan jugar todos, para que todos sean iguales y todos puedan acceder al 100% y disfrutar del derecho que tienen como todos los niños. Pero es que, Juan, vamos a tener que ampliar más cosas, ¿eh? Vamos a tener que ampliar impuestos, vamos a tener que ampliar posibilidades de que la gente no pague impuestos por abrir terrazas, por abrir bares, para que Antequera tenga más gente, para que Antequera venga más gente, que el turismo de congresos se pueda acudir y puedan decir, Antequera hay facilidades. Y tenemos que despolitizar todavía más la juventud, ¿eh, Antonio? Tenemos que seguir el trabajo que ha hecho Eugenia y seguir despolitizando los órganos de juventud. Pero es que tenemos que seguir embelleciendo Antequera, Magdalena. Tenemos que seguir embelleciendo Antequera. Tenemos que seguir haciendo más plazas, más bonitas, como la de Capitán Moreno, como la de San Agustín, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer muchas más cosas. Y tenemos que empezar, Paqui, a soterrar contenedores. No hemos podido, no teníamos dinero, pero tenemos que empezar a soterrarlo. Y también, cómo no, vamos a tener que seguir mejorando jardines, Rita. Vamos a tener que seguir mejorando jardines como los del Paseo Real, porque todo el mundo quiere ya tener su jardín, su jardín y su parque como el del Paseo Real. Pero es que además tenemos que hacer más instalaciones en los anejos, Alejandro. Más instalaciones, muchos más. Como hemos hecho la piscina de Cartaojal, como se ha hecho con la ayuda de la Diputación la pista de pádel en Bobadilla, o como vamos a hacer la pista en La Joya. Tenemos que hacer más cosas en manejo. Pero es que, Lourdes, la música es nuestra vida, ¿que sí? La música es nuestra vida. Si hemos pasado, Ana ha pasado
de tener 17 alumnos en la Escuela Municipal de Música en el año 2011, a tener 550 alumnos y un edificio de tres plantas nuevo, pues vamos a tener que seguir amando la música, amando todo tipo de música. Pero es que, Antonio, es que vamos a tener que seguir, como digo, mejorando las calles para que los abuelos lleven a sus nietos con más comodidad, ¿verdad que sí? Con mucha más comodidad, ¿a que sí? Y vamos a mejorar Tartaojal, Ana Belén y el barrio de la Veracruz, Juan, y a que también vamos a seguir apoyando y apostando por la Semana Santa y por nuestras fiestas más tradicionales, salud, ¿a que sí? Y a que vamos a mejorar la Plaza de Toros, Paco, a que la vamos a mejorar. Y vamos a traer los mejores festejos taurinos a Antequera, ¿a que sí? Pepe, y vamos a hacer muchas más cosas para los mayores. Vamos a crear zonas de ocio para que nuestros mayores se sientan activos, integrados y que digan que son antequeranos con los mismos derechos. ¿Qué Antequera queréis? ¿Cuál es la Antequera que queréis? ¿La Antequera que pague facturas? Esa es la Antequera que yo quiero. ¿Qué Antequera queréis? ¿La Antequera que los niños disfruten en los parques? Esa es la Antequera que yo quiero. ¿Qué Antequera queréis? ¿La Antequera que sea orgullo de cuando venga alguien y diga qué bonito pueblo tienes? Esa es la que yo quiero. ¿Qué Antequera queréis? La Antequera que se esfuerce y que vuelque todo su dinero y el esfuerzo social para integrar a todas las personas en igualdad de derechos. Esa es la Antequera que yo quiero. ¿Qué Antequera queréis? ¿Cuál es la Antequera que queréis? Queréis la Antequera que quieren todas estas personas, porque somos lo mismo. Somos los antequeranos. Somos las personas que vivimos y queremos lo mejor para nuestra ciudad. Y eso se puede hacer. Os lo puedo decir que se puede hacer. Y se puede hacer muchas cosas sin costar dinero. Solamente es cuestión de proponérselo y hacerlo. No ha costado dinero la Vuelta Ciclista a España que saliera de Antequera. No le ha costado dinero al Ayuntamiento de Antequera. Pero es que tampoco le costó dinero el Mundial de Fútbol Sala, que no. Ni el Campeonato de España de Atletismo, ni un solo euro a los antequeranos. Pero es que tampoco nos cuesta dinero tener las mejores pruebas deportivas populares como el Desafío Sur o la Media Maratón, ¿verdad, Alberto? Pero es que tampoco le ha costado al antequerano estar en la marca Costa del Sol, ¿a que no, Belén? Eso ha sido gratis. Simplemente era gratis. Era darse la vuelta, como he dicho, y mirar a Málaga un poco. Pero es que tampoco nos ha costado ceder terreno para que Adipa tenga una residencia de mayores tutelada. Tampoco nos ha costado dinero y se va a hacer. Pero es que tampoco ha costado dinero cederle el terreno para que Cruz Roja Española tenga un edificio nuevo y pueda atender a más personas. Eso tampoco ha costado dinero. Pero es que tampoco costó dinero darle la medalla de oro de la ciudad a Cáritas. Tampoco ha costado. Ni la medalla de oro a las hermanitas de los pobres. Tampoco ha costado dinero. ¿Sabéis lo que no ha costado dinero tampoco? La entidad local autónoma de Bobadilla Estación. Eso tampoco ha costado dinero. Y se ha hecho. Todo eso se ha hecho. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir bonificando y reduciendo impuestos y tasas municipales. A medida que la mejoría económica vaya incrementándose y vaya instalándose en Antequera, los antequeranos vamos a tener mayores posibilidades de ingresos y eso va a repercutir directa y exactamente en el bolsillo de los antequeranos. Pero es que también vamos a conseguir la estabilidad profesional, Miguel. Vamos a seguir mejorando la estabilidad profesional y la mejora económica de los trabajadores municipales, como sabes que lo hemos hecho y hemos cumplido cumplidamente y exactamente todos los compromisos laborales que habíamos firmado e incluso en el convenio, incluso los que ni habíamos firmado nosotros. Hemos incrementado salarios. Vamos a conseguir acceso, que todo el mundo tenga derecho al acceso en las nuevas tecnologías y vamos a poner más plazas con wifi gratis, ¿a que sí, Juan? Vamos a poner más plazas. La primera vez en Antequera. Y vamos a remodelar y vamos a seguir trabajando sin descanso por la accesibilidad, Jesús, sin descanso. Vamos a volcarnos y la memoria de tu hijo nos va a guiar. Vaya, vayamos donde vayamos para seguir siempre haciendo y que lo puedan hacer y disfrutar otros niños. Vamos a seguir apoyando
apoyando a los emprendedores, apoyando a las empresas. Vamos a seguir reduciendo impuestos, vamos a seguir permitiendo que más empresas, más comercio y más tiendas puedan, ahora que estamos saliendo de la crisis, abrir y crear empleo. Y vamos a seguir haciendo actividades culturales, ¿verdad, Ana? Para todos, actividades culturales para todos, de todos y para todos. Y la familia, así empecé. Vamos a seguir. La familia va a ser la base de nuestra política. La familia es la base de la sociedad. La base de una sociedad como la española, la que habéis visto en el primer vídeo que se ha mostrado. Esa va a ser el eje fundamental de las políticas. En la familia están los niños, están los mayores, están las personas que necesitan ayuda. Todo se concentra al final y en definitiva en la familia, la igualdad, la equidad. Y es que además vamos a tener más seguridad. Vamos a incrementar los medios, los recursos de la policía. ¿Para qué? Para que los antequeranos seamos más libres. Y no vamos a construir viviendas, vamos a construir hogares. Hogares para las personas, hogares que sean exactamente el lugar donde crear un proyecto. Una vivienda es algo frío, vamos a crear hogares que acojan a las personas que no lo tienen y puedan crear un proyecto de futuro. Y os puedo asegurar que aunque en deporte se haya hecho todo, todavía quedan cosas por hacer. Y todavía quedan más cosas por hacer que las vamos a conseguir. Vamos a seguir respetando nuestro entorno. Vamos a seguir creando más espacios libres. Y vamos a seguir creando sitios y lugares hermosos donde la gente pueda disfrutar. Lo vamos a construir desde hoy mismo. Desde hoy mismo me comprometo con todos vosotros para seguir creando esta ciudad, para crear mejor ciudad, mejor Antequera, con todos sus barrios, con todos sus anejos. ¿Por qué? Porque Antequera somos todos, mimando nuestro pasado, pero mirando hacia el futuro. Un futuro prometedor, un futuro que es esperanzador. ¿Y sabéis la Antequera que quiero? La misma que queréis vosotros, la misma Antequera que día a día os mueve para levantaros, para trabajar, para cuidar a enfermos, para llevar a los niños al colegio, para hacer cualquier actividad que desarrolléis en nuestra maravillosa ciudad. Os doy las gracias, amigos. Os doy las gracias de verdad por haber estado aquí, por seguir acompañándonos, por seguir apoyándonos, por seguir creyendo en un proyecto de futuro. Vamos a ganar estas elecciones, pero no echando cara nada a nadie. Vamos a ganar estas elecciones porque somos un equipo completo, somos un equipo preparado, somos un equipo que quiere Antequera y somos un equipo que da su vida, su esfuerzo y su trabajo por vosotros, antequeranos, por vosotros, a ganar. Bueno, buenas noches, mi compañera Yesmeri, Luis Gabriel, estamos aquí con todos vosotros y con esta vuestra corporación. Ese aplauso para ellos. Y entre todos vamos a cantar la canción del logotipo del Partido Popular. Va por vosotros. Jesús. Camina,
Gracias.